Se subieron conmigo al coche y cuando se suben conmigo, oh sorpresa, ¿no? Me sacan un cúter. Te quiero contar una historia muy fuerte que me pasó en la adicción y de la cual pues hoy aprendí. Un día estaba yo en compulsión y en obsesión porque quería yo seguir consumiendo y seguir teniendo relaciones. Y pues fui con unas mujeres de la vida galante y les empeñé una cadenita que tenía porque no tenía dinero. Pues también me las quise subir. Se subieron conmigo al coche y cuando se suben conmigo, oh sorpresa, ¿no? Me sacan un cúter. Ya no sé si eran hombres o mujeres o lo que hayan sido. Me empiezan a ahorcar y me dicen, métete por esta calle. Yo con el cúter acá y ya asfixiándome por acá. Parar el coche, me quitan la cartera. Me dicen, párate. Me quitan la cartera, me quitan el reloj. Y me ponen un cúter en la cara mientras también la otra persona lo estaba haciendo por acá. Me navajean la cara aquí, muy cerquita del ojo, ¿no? Milímetros, estuvieron a nada de sacarme el ojo. Yo pensé que me iban a matar porque ahí vi hasta estrellitas, ¿no? Pero bueno, pues ese fue un aprendizaje que a mí jamás Dios me ha dejado, ¿no? Y yo tengo una gran misión de podérselos transmitir para que no les suceda algo, ¿no? Y que siempre confíen en Dios porque siempre está ahí. Compartan si les gustó y recuerden, actitud. Soy Rodrigo Ruiz.